Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy estamos con Don Framas, un gran seguidor de hace bastante tiempo de acá, de este canalcito. Hola, Framas. Si vinimos al Parque Rivadavia nuevamente para jugar el Community Day de Froakie. Va a estar espectacular, yo creo. Froakie es alguien que necesitaba ya un... Bueno, Greninja en realidad. Necesitaba ahí un update de ataques que, bueno, en este Community Day se ve que va a quedar en una buena posición. Lo vamos a tener presente. Más en la Liga Ultra, que creo que es donde más se va a, ¿cómo se dice?, destacar. Así que vamos a aprovechar a comer ya que llegamos un poquito temprano. Y ahora les cuento unas cositas. Bueno, muchachos, acá un poquito más tranquilo. Quiero mandar saludos a los últimos 6 suscriptores del canal, por supuesto, que es Jaime Pinilla, Rosso Armin, Rui Alba, Morales, Mape, Osvaldo, bueno, Oswaldo, mejor dicho, Francisco López Zapata y Giordano de Castro. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Se agradece un montón, así que suscríbete si querés salir en esta parte del video. Otra cosita que quiero anunciar el día de hoy es que cada Community Day que termine vamos a estar haciendo un directo por este mismo canal de YouTube alrededor de las 9:30 de la noche, y lo vamos a hacer cada vez que finalice el Community Day o algún otro evento. Eso después lo vamos a ir manejando a medida que pase el tiempo, pero en principio vamos a empezar con los Community Days y después vemos de agregar algunos otros directos. Hablando de bonus, vamos a tener un bonus de triple polvo estelar por captura, así que es un lindo día para farmear. Froakie a evolucionar a Greninja, va a aprender el ataque Hidrocañón, que es ataque Legacy, y va a aprender Shuriken de agua también, que ese no queda Legacy, ese es lo que se puede aprender cuando quiera. En PvP cuenta con 7 resistencias y con 5 debilidades. Si le ponemos Shuriken de agua y le ponemos Hidrocañón bajo Umbrío, quedaría en un puesto 54 de la Liga Super abierta. El ranking 1 es 13-15-12 de la Liga Super, y el ranking 1 de la Liga Ultra es 0-13-14, así que a farmear esos Froakie y tener uno bueno, decente para PvP. Son las 2 de la tarde, acabo de empezar el Community Day. Lo primero que voy a hacer va a ser tirar los trocitos estrella. Antes que nada, vamos a tirar los 5 que tengo. Después compraré uno más. Tiramos otro trocito estrella. Y ya, miren cómo está esta locura. Vamos a conectar la pulsera. Bluetooth está desactivado. Activamos Bluetooth. Ahí la mandamos de nuevo. Vamos a tirar la mega evolución. Vamos a tirar a mi nueva mega nivel 3. Que es nada más y nada menos Swampert, gente. Recién ayer la subí a nivel 3. Tengo que gastar 3 de mega energía. No sé dónde están los chicos. Me fueron por allá. Ya están. Tengo los muchachos. ¿Ya sacaste Shiny? ¿Dos Shiny? Sí. Bien ahí, yo a la pulsera todavía no la puse a laburar. Vamos a chequear esto, Froakie, a ver si alguno de estos es shiny. Ya el primero, este no lo es. No, este por acá. No, no, este tampoco. No, me estás jodiendo, boludo. Shiny. Vamos, Frama, bien ahí, sacó ya Frama el primero. Yo todavía no, a ver este de por acá. No, este de por acá, no, este es un Meditite. No quiero un Meditite. ¿Este lo toqué? No sé si lo toqué. No, tiramos por acá. A ver si ahora se conecta. Entonces voy a tener que reiniciar el juego para conectar la Go Plus Plus. En fin, gente, vamos a atrapar todo esto, que es una locura. Y ahí proseguimos chequeando a ver si está en shiny. Ah, me estaba olvidando. Vamos a ver cuántos polvos tengo. Recién atrapé 6 Froakies. Se acaba de empezar, pasan 3 minutos recién. Tengo 3.400.000 de polvos estelares. Vamos a ver con cuánto terminamos el día de hoy. De experiencia tengo 2.300.000 aprox. Vamos a ver. Tengo 78 kilómetros caminado. Montón. Bien, muchachos, vamos a ver si ahora sí. Ahí tenemos a Loki, miren el ojo. Hola, chicas, ¿todo bien? ¿Qué onda, Titán? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿El CD? Sí. Bien, bien ahí. ¿Vosotros vas a dar la vuelta acá con la ruta esta? Bueno, vamos a dar la ruta esta y ya la pulsera está laburando. Todavía no atrapé Shiny, no me salió. Quiero chequear acá, a ver estos de acá. Este no, este... No, no quiere salir. A ver si la pulsera atrapó alguno, porque estuvo laburando. No, todavía no tenemos Froakie Shiny. Vamos a dar la vuelta a esta. Aparentemente hasta ahora no se me pausó. Anda bastante bien de momento. Y veremos. Si sigue así, joya. Bueno, gente, ahí está. Ahí salió el primer Shiny del día de hoy. A los 11 minutos de empezar el Community Day. Así que ya está. Uno a Troden. Faltan 2 más. Ya con eso cerramos la familia. Salió bastante decente. 10, 15, 15.
Vamos a ver, ya que estamos, a ver si estos acá son shiny. No lo es. Este de por acá, ya lo atrapó la pulsera. Este de por acá, tal vez. Bueno, seguimos caminando. Bien, muchachos, ya estamos cerca de finalizar la ruta del parque. Anduvo bien, no se me pausó en ningún momento. Así que por ese lado, bien, parece que están solucionando las cosas. Eso me agrada. Y estamos a 37 metros, muy cerquita, y ahí estamos. Sigue sin ruta, esta, sí, la vamos a poner. Sí, un 5 porque es de Rivadavia y está muy bien. Premios no me dieron, ninguno. Pero bueno, terminamos la rutita, no salió ninguna célula. Por lo menos yo no vi ninguna célula de salga. Bueno, ya nos dimos como 3 vueltas al Rivadavia y acabo de sacar un XL. Bueno, 4 XL por lo que estoy viendo, pero el más grande es este de acá, creo. This one. No, este, 0.43. Es el más grande que me salió. El concursito se ocupó. Hoy está muy, muy tranquilo. No hay tanta gente como de costumbre, como ya bien dije, por el tema de elecciones y tal. Y bueno, atrapamos todo esto de momento. Vamos 40 minutos de evento. La pulsera ahí atrapó 2 Chinese. Creo que un tercero por ahí. Y debo tener por allá también. Uno más por acá abajo, creo. Primero que me salió. Acá está, 8.20. Bastante bien dentro de todo. 40 minutos, está muy bien. A ver si esto sale shiny. Shiny justo, miren. Hermoso, justito, tuki. Atrapamos el shiny y está por abrir un Articuno en 40 minutos más o menos, así que también vamos a hacerlo. Más que nada para gastar el pase diario, ¿no? Solo por eso, aunque ya salió el shiny. Por suerte, ya salió. De 51 raids, salió el shiny por fin. Este a ver cómo es. No, 5 ataques mucho. Tienen que tener 0, la mayoría. Este no es shiny. Este matchup, mirá, se imaginan que salía matchup shiny. Seguimos acá haciendo la ruta, muchachos. Ese es el Articuno que vamos a hacer. Sí, hay un 100 de allá, puede ser. ¿Por qué hay tanta gente allá? Allá hay mucha gente, no sé por qué. Miren, no sé. Ya empezó el Articuno. Tiren gemita, igual va a caer el toque. Ya cabe. Si es que sale un 100, puede ser. Hay mucha gente acá. ¿Debe ser para estar el Articuno? No sé, No, me parece que no, Ahí está Oski, vamos a preguntarle. ¿Qué onda, Oski? ¿Salió un 100? ¿Que está, hay mucha gente acá? Para el Articuno. Ah, solo para el Articuno. Sí, para el Articuno. A ver, vamos a sacar Articuno Shiny. Miren. Ay, no salió, pero pudo haber salido tranquilamente. Bueno, salió 15, 10, 14, bastante malo. A ver, intercambio con suerte el Perrini, a ver qué, cómo sale. Froggy Shiny con Froggy Shiny. A ver qué tool, a ver qué tool. Se la mandó con unos Pokébolas rojas, dale, boludo. A ver si fue robado. No, bueno, casi igual, 93. Ahí nomás, pero bien. Un 89 más o menos. Bien, chicos. Che, muchachos, miren quién llegó acá. Miren quién tenemos. Al Bomber Roy, a Miqueditas. Llegó para hacer los mates. Llegó 16:15. Pero ahí. Temprano. Pero llegó al comité. Y aprovechando acá el momento, también vamos a ver qué tenemos acá para guardar, básicamente. Vamos a poner el filtro todo este. Y esto es todo lo PvPable. Porque hay algunos que sí no van para PvP. Pero bueno, a estos les vamos a poner favoritos y después los valoraré más adelante. Mientras la pulsera atrapa y hace de las suyas. De hecho, la tengo acá. Acá está. Está atrapando a pleno. No, miren, hasta ahí, porque los demás son bastante malos. Ya está. Este Jammac no me sirve. Este Jammac no me sirve. El matchup tampoco me sirve. Ahí me quedé sin lugar, Bomber Boy. Me quedé sin lugar. Este lo guardamos. Vamos a ver si atrapamos algún 100, porque tampoco salió 100. Edad 0. Ahí está. Vamos a poner el filtro favoritos. Le sacamos los favoritos. Y acá le sacamos el filtro de XL y ponemos el filtro de XS. Ahí está. Creo que así ya no nos saca nada. Ah, y los shiny, por supuesto. Y vario color. Ahí está. No va a venir más porque está bien con Delta, tuvo una masa, pero no va a venir más. Se enojó, Bomber Boy. Se enojó. Acá lo que voy a hacer va a ser seleccionar todo. Voy a poner así, transferir de una. Yo creo que sí, se va toda la buta. ¿Vos querés que te guarde algunos? Total, voy a quedar una hora todavía, menos de una hora. Este lo voy a guardar. Esto se va todo, gente. Se va todo, chicos, sí. Incluir los XS, no. Se va. 500 Pokémon, chao. Al tacho. Y así tenemos más. Mateico. Y así se fueron bandas de Froggies. Y vamos a chequear ahí, ya que estamos. A ver si hay algún shiny por acá. Uno Big One. Bueno, bien. Un Big One está bastante bien. Está caliente, en serio, Bomber Boy, Ahí está, atrapadito. Que lamentablemente no pudimos poner en el concurso de acá. Por el simple hecho de que se llenó el toque. A los 10 minutos creo que ya estaba ocupado todo lo que viene siendo el concurso de Froggies. Tremendo. Atrapé como 10 XL y no lo pude usar. Nada, shiny. Otro shiny. No. En fin, vamos a seguir caminando.
Chicos, me queda solamente 8 minutos del trocito estrella, así que voy a procesarme otro trocito estrella para ya estar cubierto la última media hora. Y empezamos a jugar la última media hora hardcore. Vamos de polvos, creo que unos casi 500 lucas, diría yo. Algo así, aproximadamente. En 2 horas 22. Bastante bien. Me encontré con un suscriptor acá, tiene su cartita. ¿Su nombre? Patricio. ¿Tu nombre, pa? Luis. Patricio y Luis, un saludo para ustedes, muchas gracias por seguirme en YouTube. Para los que me sigan, ya saben, me siguen acá por el Parque Rivadavia, me encuentran y salen en el video, los que quieran. Gracias por estar, chicos. Bueno. Muchas gracias por seguirme también. Gracias a todos. Y bueno, gente linda, ya así se va terminando el CD, queda prácticamente segundos de zona 5 ya, ya está. Y saqué algunos buenos para PvP, miren este, que no sé si se pasa para la 1500, pero no va a quedar para la Ultra, creo que es relativamente bueno, 0-14-15, creo que está bien, no me acuerdo ahora mismo cuál es el rank 1 para PvP. Y vamos a hacer unos trades con Bomber Boy, que está, se quedó por ahí con el nene, a ver si sacamos alguno con suerte, sacamos alguno 100, porque el 100, ni nos vimos acá, no está. Hoy sorteo de nidos tampoco hay, por el hecho de que es el día de las elecciones, entonces no hicieron el sorteo, pero nos dieron la carta. Denme un segundito. Acá tengo la cartita de Grenilla. Ok, muchachos, acá nos plantamos. Vamos a tomar unos mates y el Bomber Boy va a atrapar el Froggy, porque básicamente no tiene casi ninguno, no jugó mucho. Así que bueno, vamos a farmear un poquito más. Más que nada, el Bomber Boy, yo procedo a hacer mates. Bueno, gente, nos mudamos de lugar, estamos acá en la placita y vamos a hacer los intercambios con Bomber Boy. Vamos, hacete los mates y hacete los mates, Bomber Boy. Uy, miren, acá hay un mate. Bueno, voy a traer. Seguí, muchachos. Vamos a ver si podemos sacar un Aki 100. Pero bueno, ¿no? Hacemos los 3 shiny primero. Vamos a poner acá varios colores. Saqué 26 shiny, gente. 26 saqué. ¿Para qué quiero tanto? No lo sé. Ya están viendo un pequeño spoiler. Alto, bajo, alto. Vamos con uno alto, a ver. 820. El primer shiny, mira, te voy a dar. 10, 15, 15. 800 polvito. Malardo, y ya lo voy a tirar, gente. Sí, los shiny que sobran se tiran. Así de simple. Suerte, Bomber. Fin, boludo, ya está. Ahí está, ahí salió con suerte, chicos. A ver qué sale. Sale 100, lo subo ahora. Si sale 100, lo subo ahora. Nada, pero bueno, ya está. No, aquí ni 80 y algo. Listo, gente, ya está. 18 minutos intercambiando. Uno con suerte. Hasta acá por ahora. Ya nos vamos para las casas. Bien, gente, vamos a evolucionar a los froquis que tenemos por acá. Y miren lo que tenemos acá, lo que atrapó la buena Go Plus Plus, gente. Un chincho shiny, muchachos. Encima, Divis, quizás pvpeable, les diré. Ya con este completo la familia de Lantern. Es más, vamos a evolucionarlo. Ahí ya tengo la familia completa, Lantern y chincho. Bien, ahí. Sigamos caminando, Bomber Boy, mientras vamos a evolucionar a un Greninja ranking 2 de la Liga Ultra, que lo atrapó, de hecho creo que la pulsera, un 98 que pasó Bomber, un suerte, lo vamos a evolucionar simplemente por el hecho de que es con suerte nada más y para tenerlo con el ataque Legacy, nada más, ¿no? Solamente eso, porque de Ibis, como vieron ya, es bastante, bastante malardo. Que tendrían que hacer algo, ¿no? Con el tema de las evoluciones, estaba mucho, tarda demasiado. Vamos a evolucionar a Greninja. Esta noche, de hecho, voy a estar haciendo directo, esto ya cuando están viendo ahora el video, ya pasó el directo, fue el domingo, pero vamos a jugar unos PvPs. Unos PvP con Froggy Ultra, este. Encima, el Ultra Shiny. Hermoso. Vamos a ver cómo es el registro Shiny. Sí, mira, papá, qué lindo que está. Me gustan los colores del Frogadier. Están muy lindos. Evolucionamos. Y nos estamos ya despidiendo del Parque Rivadavia, gente. Ya. Fue un día bastante chill, la verdad. Yo que estoy desde tempranito. Ahí tenemos, miren, qué lindo que está. ¡Fua, amigo! ¡Qué fachero! ¡Fua! ¡Qué fachero que está! Estoy... Ah, no, nada. No, está muy facha, Lo estoy viendo acá en persona. No, está muy facha. Vamos a evolucionar este rank 39. No salió uno mejor, lamentablemente. Rank 39 de Greninja. Y voy a evolucionar el 98. Bien, acá está. 98. Ahí vis. 15, 15, 14. Que no lo voy a maxear este porque Froggy... Bueno, Greninja en Master no tiene muy buenos matches. Está más hecho para la Liga Ultra. Pero está bueno tener ahí también uno 98% al menos. No salió el 100, pero es el 98. Que es un falso 100 porque tiene 15, 15, 14. Y eso hace que sea un... Prácticamente tenga las mismas estadísticas que tengan 100. Bueno, se quedó sin batería el otro celular. Pero bueno, básicamente ahí está. Ya tenemos al Greninja 98%. Bajito en
encima, de hecho. El día de hoy terminamos a ver con 2.700.000 de experiencia. No sé cuánto hice de experiencia, no me acuerdo cuánto tenía. Caminamos bastantes kilometritos también. Estamos por llegar a los 10.000 kilómetros caminados. Las misiones estas siguen por ahí. ¿Qué más hicimos hoy? Los polvos. Al final me voy con 3.802.801. Estoy por llegar a los 4 palitos. Muy bien, muy lindo. Y nada más, gente. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nos vemos en la próxima. 26 y 27 de GoFest. Yo voy a estar por acá también jugando a plenísimo. Nos vemos en la próxima. Bye.